Sí, eso no, eso no es verdad. Estamos sí, 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 esperando la respuesta. Sí. 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 ¿Hablas con ella? ¿Hablas con ella? Sí. Ya, ñaño, ya. Y todos así, esperando la respuesta. De vez en cuando. ¿De vez en cuando? La contestó de vez en cuando, ahí. Como que, hola, ¿qué más? ¿Qué haces? Un fueguito. ¿Qué más, pues? Como que... En el gym. La vieja confiable. En el gym. Como que me hubiera encantado que estés aquí. Claro, claro, claro. La traigan personas así, ¿no? Más jóvenes para la próxima temporada. Pero señores, si algo no hemos caracterizado dentro de la casa del poder del amor, es porque han puesto frases, palabras, diferentes cosas desde trabajo por, bajo las sombras, sí, que mira, me dice que fue de Austin, sí, capacidad. Sebastián. ¿Qué más? ¿Qué palabras pueden decir que son? ¿Por qué no? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! Me importa mucho. ¡Qué rico! ¡Qué chimba de camiseta! ¡Nada que ver! ¡Escupe Lupe, obvio! ¡Escupe Lupe! ¡Sin ánimos de ofender! ¡Ni rayar en la imprudencia! ¡Me lo reservo! ¡Me lo reservo! ¡Si yo hablara! ¡Si yo hablara! ¡Maldita envidiosa, Melissa, por Dios! ¡Pedazo de estúpida! ¡Me respiran en la nuca! ¡Siento cosas también! ¡Estoy feliz! ¡Respirando en la nuca! ¡No hay break! ¡Ese tipo! ¡No hay break! ¡No hay break de Jorge! ¡Es mía! ¡Ay, hasta una canción! ¡Vesiro! ¡Vesiro! ¡Rosalia! El pulpeiro. El pulpeiro. El pulpeiro lo dice yo. El tanteo. Ah, tanteo. El tanteo. Eso es un diccionario que en la primera temporada hereda. Le volea, no le volea. Le volea, no le volea. Con mano incluida de pianista. La mano mágica de Alejandro. ¿La ves? Bueno, hablando de frases, una persona que también hablaba con esta profundidad, como decíamos hace un rato, que el amor es la respuesta y no pudimos terminar la conexión la última vez, por favor. ¡Ay, Diego! ¡Ricardo! ¡Diego! Oh. ¿Cómo estás? ¡Vamos hasta México! ¡Dieguito! Cuéntanos, chiquito, ahora sí. Oye, está raro ese bigote, papi. Al estilo Andrés, ¿no? ¡Claro! Inspiración. Diego, primero que todo, bienvenido nuevamente aquí a la Casa del Poder del Amor. Estábamos hablando de Caroline y tú, recordando esos momentos que tenemos un participante aquí que habla con Caroline. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Súbale el volumen! ¿Yo? ¿Quieren que hable con ella ahorita? No, que si has hablado con Caroline, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Veramente, Andrés, hay que ser un corazón, hermano. No, no es la otra, es la otra. No, pero tiene. El otro. Ahí va. No, la otra. Ahí. Te va adiendo la pregunta. Ya, no importa, ya. Ya, contesta la pregunta. Me ignoro la pregunta. Cuéntame un poquito cómo ves la situación dentro de la casa del poder del amor. ¿Qué has visto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te quedas? Las frases, todo. Muy controversiales. Por ejemplo, vuelve Andrés y se da un abrazo efusivo con Miguel. Corte A, luego veo que tiene una discusión. Luego veo a Miguel discutiendo con Ricardo. Sí, es como que se ha vuelto una locura. Pero sí entiendo porque yo estuve ahí. Y el simple hecho de estar allá en un país distinto, alejados de la familia, todo se acumula y hay un punto en el que explotamos. Y creo que realmente es eso. Por ejemplo, mi conflicto con Miguel. Lo he pensado últimamente y realmente no era tan grande. Era más que nada el estrés que yo tenía acumulado y fue una forma de estallarlo. Pero realmente creo que los conflictos allá no son tan grandes como parecieran. Más que nada es esto, la situación del estrés y el estallar el hogar, todo eso. Diego, si no fuera que Caroline cruzó por tu cabeza y que entró a tu corazón en cierto punto y te hubieras quedado más tiempo dentro de la casa del poder del amor, ¿te hubiera gustado conocer a otra persona que te... ¿Por qué no me di la oportunidad?
De hecho, esta es una plática muy buena que tuve con Austin y con Alejandro. Toda la vida, hermano, toda la vida. ¿De quién? Cuando la vi a la nueva chica de Puerto Rico, yo le mandé mensaje rápido a Alejandro y le dije no, que ella va a entrar, güey, no. ¿Qué a Austin? Y le dije, si yo hubiera estado ahí, por tres viendo a esta chica de Puerto Rico. Pues, gracias. Bellísima, bellísima. Pues mira, aquí te conquistó el corazón de Austin, algo que a lo mejor en algún punto aquí los chicos dudaron de la capacidad de Austin de poder cliquear. Mi líder no creo. No, nadie dudó la capacidad. Sí, mi líder. O las ganas, ok, las ganas. Se bajó, Ricardo. Okay. Siempre creí en Austin desde el día uno, siempre creí en él. Porque Austin es un tipo muy reservado, pero a la vez sumamente leal. Incluso había días que Austin y yo sin usar palabra, solamente con vernos, sabíamos de qué estábamos hablando. Entonces, yo siempre creí que en Austin. Te quiero, perro. ¿Qué consejo les das a los chicos dentro de la casa del poder del amor? Están en la recta final, ya queda nada, ya van a volver a sus países, a la vida cotidiana, a dejar de estar encerrados aquí. ¿Qué les puedes decir, aconsejar? No permitan que el simple hecho de que ya se hicieron de ciertos seguidores o fama, no permitan que eso haga que pierdan su esencia humana. Porque un ser humano que prácticamente no se aísla a sí mismo, no vale nada. Entonces, manténganse siempre genuinos. Y como siempre he dicho, todo viene de adentro hacia afuera, desde el amor propio. Nunca pierdan el amor por uno mismo y respetan a los demás. Dieguito, muchas gracias por estar con nosotros, por sacar el tiempo, pero antes de despedirnos, ¿a quién ves ganador de la Casa del Poder del Amor? ¿A qué pareja o a qué personas? Porque no tienen que ser pareja. Antes que eso, ahí está Ricardo Delgado. ¡Oh! ¿Sí? Ahí está. Mi el rey, socio. Aquí está. Vamos, pues, mi rey. Socio. Ricardo, se hable bien o mal de ti, para mí tienes mi admiración. Porque fuiste un vato que estuvo ahí dándole, hasta que la puerta se te abrió. Si buscas en el escenario un ejemplo de un vato perseverante, creo que es el Ricardo Delgado. El güey está donde siempre quiso estar desde el día uno. Entonces, admiración pura, mi hermano. Gracias, Rey. Gracias, Rey. La verdad es que tus palabras me llenan muchísimo el corazón. Esas palabras son muy buenas para mí, me hacen mucho bien y creo que las necesitaba. Y tú me ayudas mucho, me levantas, así que gracias. Ay. Y pronto voy a ir a tu país. Y bueno, ahí nos pegamos un viaje si es que tú quieres. Bueno, Diego, gracias por la conexión. Se nos acabó el tiempo. Un abrazo, cuídate, bendiciones. ¡Alto bigote, papi! ¡Que truene macizo! Sebastián, hasta México. Qué feo, Sebastián. Lindo y querido México. Él demostró su lealtad. Tengo mis motivos. Déjenlo, si tiene sus motivos. Solo vergüenzas contigo. ¿Cómo ha sido Sebastián la convivencia, chicos, en esos departamentos, la verdad? Entre chicos y chicas. La mía bastante agradable. Si yo hablara de